40 minutos, se juega Cáceres para Araújo, Araújo para Viña, Viña para Matías Olivera. Es una rotación permanente los jugadores que juegan atrás. Valverde va para Viña, va a cerrar Nahuel Molina, insiste Viña, va con Nahuel, va Viña, insiste Nahuel, va a recuperar el uruguayo, escapó, mete el centro, Araújo, 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 gol. ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Araújo! Todo mérito de Viña en pelear una pelota sobre el sector izquierdo pegado al banderín. La pelota la metió hacia el medio y aparece Araújo jugado de lateral como si fuese un puntero memorable para cruzar el remate sobre el arco del Dibu Martínez. Uruguay lo merecía, dañaba Argentina en la bombonera. Uruguay de Bielsa le está ganando al campeón del mundo, Araújo. Uruguay 1, Argentina 0. Te peleo la pelota y te la gano y me la llevo con fuerza. Eso es Matías Viña. Y además hago una buena asistencia. ¿Para quién? Para el lateral derecho. ¿Iba a subir o no sube? Sube Ronald Araújo y resuelve y convierte. Uruguay atacaba, Uruguay era profundo, Uruguay lo lastimaba a Argentina. Y ahora le hicimos daño. Y ahora le rompimos el invicto al arquero. Y ahora le quitamos esa satisfacción que tenía de que cuántos minutos acumulás sin que te hagan un gol. Chau Pineda, viejo. Uruguay 1-0 frente a Argentina en la bombonera, jugando como si fuese el centenario. Gol de Ronald Araújo. Es el lateral derecho, el que llegó con el lateral izquierdo. Gran ataque de Uruguay. Es el primero de Araújo con la celeste. Vamos que vamos. El fútbol país. Aparece Messi, Messi, Giovanni, va Araújo. Se la dieron, recuperó Pelistri, no pasó nada. Pelistri hacia el medio, Bentancur, marcó Lo Celso, no pasó nada, viene Valverde, recupera Argentina, viene Bentancur, lo traba, va duro, saca como puede Uruguay en el fondo con Josema, va Olivera, queda para Enzo, Enzo otra vez para Molina, busca Lautaro, se va a abrir la variante, 41 minutos, cambian de lado para Acuña, toca otra vez para Lo Celso, marca Valverde, queda otra vez para Acuña, va a meter el centro, marca Pelistri, la tiene Acuña, Acuña para Lo Celso, Lo Celso tiene el balón, juega hacia atrás para Otamendi, la acompaña Darwin, jugó de primera para Palacio, quedó para Messi, enganchó, lo trabó bien Bentancur, muy bien Bentancur, dásela a Nico, dásela a Darwin y corre Darwin y se viene mano a mano, que sea Darwin, Oriental Uruguay, Darwin Núñez de contra, les juro, le decía que Uruguay alguna iba a tener mano a mano. Darwin Núñez en el mano a mano le ganó la carrera, memorable a Otamendi, y amagó y definió con tranquilidad, ganándole al Dibu Martínez. Uruguay muy cerca a los 42 de ganarle a Argentina, al campeón del mundo, y haciendo historia por primera vez ganando por las eliminatorias. Darwin Núñez, 2-0. Uruguay frente a Argentina. Corra, Galgo, corra, corra y defina, corra y ponga a Uruguay arriba. Corra y resuelva este partido. ¡Qué tremendo partido Uruguay! De la Cruz, asistencia, pase filtrado para la velocidad de Darwin Núñez. Es un potro salvaje en carrera y le gana fenomenalmente a los dos zagueros de Argentina. Tírenle el lazo a ver si lo pueden agarrar. Y después, fenomenal, amaga que va a patear. Se da un segundo más y resuelve ante la salida del guardameta el Dibu Martínez. Uruguay 2-0 en la bombonera y jugando como si fuese el centenario. Para la historia, le estamos ganando al campeón del mundo y le estamos ganando bien, con autoridad, con juego, con capacidad futbolística, con intensidad, con dinámica, con velocidad, con goles. Uruguay nomás. Es el sexto de Núñez con la celeste. Vamos que vamos, el fútbol país. Pelota le quedó para Bentancur, es conmovedor. ¿Qué cobró Roldán? Retención le cobró. ¿Qué,
qué bandido, ¿eh? Yo les dije que Uruguay debía ser el segundo porque, este bandido te iba a llevar, ¿eh? Este bandido te iba a llevar. Uruguay va a ganar. Uruguay va a ganar en la Bombonera por las eliminatorias sudamericanas. Se viene Messi, mete el centro, sacó Bentancur, le queda para Di María, coloca el cuerpo, se va a ir al córner, es córner por el sector izquierdo que va a ser Di María, Uruguay se defiende, va el centro del sector zurdo que hace Di María, 49 minutos, mete el envío, el cabezazo, sacó Uruguay, le quedó para Di María, va a meter otra vez el centro, tocan hacia atrás, la sigue Di María, pelota hacia el medio, tiene Enzo, escapó, lo acompañó Bentancur, viene Palacio, el rebotón de la Cruz, viene Palacio, 49, Uruguay va a ganar en la Bombonera, 2-0, estamos haciendo historia. Yo no sé si somos conscientes, de esta victoria. Viene José María Jiménez, formidable partido uruguayo. Viene Josema, va a buscar Messi, el enganche, saca en el fondo Josema, corre ahora Valverde, va a cruzarse el futbolista Otamendi, juega para Martínez, mira el reloj, Roldán se coloca sobre el círculo central, nada le queda al partido en la Bombonera, sigue corriendo De la Cruz, le pega Martínez, va a sacar ahora el capitán Josema, cabezazo, ganó Uruguay, Uruguay. Se lleva una victoria extraordinaria, en un rendimiento imperial, colosal rendimiento futbolístico de Uruguay frente al campeón del mundo, siendo, siempre una selección para proponer, siempre una selección para atacar, siempre queriendo ir a más. Uruguay le gana a Brasil en el centenario, Uruguay le gana a Argentina en Buenos Aires por primera vez en la historia con contundencia, 2-0 al campeón del mundo, como si fuese poco, más de 600 partidos que no le hacían goles y Uruguay le convierte, no uno, dos. Un gran partido de Uruguay, emocionante, conmovedor, demostrando que Uruguay puede jugar, que podemos ir a más, que ya no es luchando y trabando, que ya no es de dientes apretados, y eso ya lo tenemos naturalmente, ahora jugamos, Si me permiten, esta selección de Bielsa, me permite ilusionar y emocionar una vez más. Jugamos como una selección de élite. Jugamos un partido espectacular. Le faltamos el respeto, futbolísticamente, entiéndase bien, al campeón del mundo. Le pasamos por arriba en varios rubros. No lo dejamos jugar. Hay que neutralizar a Argentina. Lo hizo Uruguay. Hay que atacarla como lo hizo Uruguay. Le generamos más situaciones de gol que las que ellos pudieron tener. Ni me acuerdo. El tiro libre que pegó en el ángulo de pelota quieta. Un centro de pelota quieta. Pero y el juego, viejo, el juego lo puso la celeste. El trabajo espectacular de la defensa, del mediocampo y de la ofensiva. Cuando había que pegar el zarpazo, se pegaba. Cuando había que sostener la pelota, se sostenía. Cuando había que poner pata fuerte, pie firme. Cuando había que pararse, de punta. Cuando te querían llevar puesto, también. Pero lo mejor de todo, jugar, tocar y desmarcarse. Rotar, moverse, ofrecerse siempre libertad de acción. Buscar espacio, fabricar los espacios vacíos. Un trabajo soberbio de un Uruguay que nunca más van a ver defendiéndose y colgándose del travesaño. De un Uruguay que bajo la conducción de Bielsa vamos a jugar de esta manera en el estadio que usted elija, frente al rival que a usted se le antoje encontrar. Uruguay gana bien, da un zarpazo monumental. Y esa es la Bombonera. Da un zarpazo monumental en lo que tiene que ver con la historia del clásico. La primera vez que le ganamos a Argentina en Buenos Aires por eliminatoria. Y esto es obra y arte de unos jugadores que están convencidos del proyecto Bielsa. Fenomenal, para pararse, para ponerse de pie, para sacarse el sombrero y para aplaudir. Háblame, sí.